Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Estallido ruso en Vinnytsia, Ucrania, deja al menos 20 personas sin vida. Aseguran que entre los decesos hay menores de edad. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Proyectiles rusos dejaron al menos 20 decesos en una ciudad del centro de Ucrania este jueves en una arremetida calificada de acto abierto por el presidente de ese país, Zelensky. El estallido en Vinnytsia, una ciudad en el centro del país hasta ahora relativamente a salvo de los combates, causó varios decesos, entre ellos dos niños y varias decenas de heridos, según la fiscalía ucraniana. Los estallidos luchaban contra un incendio provocado por los proyectiles, informaron los servicios de emergencia. Cada día Rusia acaba con civiles, acaba con niños ucranianos, lanza proyectiles contra blancos civiles donde no hay nada militar. ¿Qué es esto sino un acto abierto? Denunció en Telegram el mandatario ucraniano, que ha pedido la creación de un tribunal especial del conflicto en La Haya. Esa arremetida tuvo lugar mientras los ministros de Exteriores y Justicia de la Unión Europea, junto a responsables políticos, diplomáticos y judiciales de todo el mundo, se reunían este jueves en La Haya para abordar los supuestos conflictos en Ucrania desde el 24 de febrero. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores dijo que Rusia debía ser considerada responsable de sus acciones en Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es una noticia dentro de todo positiva, claro. Por supuesto, falta camino por recorrer, como dijo muy bien Guterres, pero esta reunión ya es Así algo, ya es. es un principio. Hola, buenas noches. Se trata de un rayo de esperanza, como ha dicho el propio secretario general de Naciones Unidas, Guterres. Rayo de esperanza por dos motivos. En primer lugar, por el anuncio del ministro de Defensa turco, el anfitrión, Hulusi Akar, que anunció el principio de acuerdo entre las partes, un acuerdo que establece el centro, un establecimiento de un centro de coordinación en Estambul de rusos y ucranianos para inspeccionar el grano ucraniano y también para garantizar la seguridad en las rutas marítimas. Hay que recordar, María Alejandra, que ahora mismo se calcula que más de 20 millones de toneladas de cereales y semillas están bloqueados en los puertos ucranianos. Por tanto, sería una forma de abrir camino, y nunca mejor dicho, a los barcos ucranianos hacia el mercado mundial. Y en segundo lugar, es importante, ¿por qué? Pues porque la primera reunión cara a cara entre las partes en varios meses no ha acabado en fracaso, eso sí. No hablo de tregua, sino simplemente, entre comillas, simplemente porque es un caso muy importante, del tema del grano, un tema que es clave para Ucrania y también para el mundo. Si te parece, escuchemos lo que decía hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En un mundo oscurecido por la crisis global, hoy, por fin, tenemos un rayo de esperanza para aliviar el sufrimiento humano y el hambre en el mundo. Al final, el objetivo de todas las partes no es solo un acuerdo entre la Federación Rusa y Ucrania, sino un acuerdo para el mundo. Según Naciones Unidas, la guerra en Ucrania pone en peligro la seguridad alimentaria de 181 millones de personas en todo el mundo. Rusos y ucranianos han decidido también, seguramente, que la próxima semana se volverán a reunir en Estambul para rubricar la firma de este acuerdo. Alejandro. Y si bien es un rayo de luz, como bien decías al inicio de tu reporte, Sal, lamentablemente hay mucha oscuridad todavía en el terreno. ¿Por qué lo digo? Porque siguen las hostilidades con nuevos ataques reportados en distintas zonas. Así es, la negociación va de forma paralela a los ataques, a los combates, que no cesan ni un solo instante. Ahí, por supuesto, no hay tregua, y la negociación en Estambul tampoco se habla de ningún tipo de tregua. Ataques como, por ejemplo, los ataques rusos con artillería y bombardeos aéreos en las zonas de Donetsk, concretamente en ciudades como Bakhmut, Kramatorsk o Sloviansk. Y también ataques ucranianos contra depósitos, arsenales y fuerzas rusas en Ucrania, con el uso cada vez mayor por parte de Ucrania de los sistemas de misiles de lanzamiento múltiple de Estados Unidos. También destacarme, Alejandra, que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, antes de llegar aquí a Israel para acompañar al presidente Joe Biden en su primera gira
a Oriente Medio como presidente de Estados Unidos, acusó a Rusia de haber deportado de 900.000 hasta 1.600.000 ucranianos en las zonas que están ocupadas y bajo control ruso desde la invasión, que recordemos, se inició en el lejano ya 24 de febrero de este año, Alejandra. Uh-huh. Así es, Al. Muchísimas gracias por la información que nos traes el día de hoy. Como siempre, un gusto tenerte en Panorama Mundial. Buenas noches. Hay que decir ahora que delegaciones de Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas conversaron en Estambul sobre la posibilidad de reanudar el comercio de granos a través de los puertos ucranianos. Mientras, Ucrania denuncia intensos bombardeos y ataques aéreos rusos en la región de Donetsk. Estas informaciones las va a ampliar ya mismo nuestro compañero Pau Mosquera. Bienvenido, Pau. Buenas tardes, Nacho. La guerra en Ucrania llega a su 140º día de actividad y la tensión bélica sigue centrándose hasta el momento en el este y en el sur del país. En el este, porque el ejército ucraniano acusa a las tropas rusas de haber atacado de forma aérea y con bombardeos algunas ciudades al norte del oblast de Donetsk, más concretamente cerca de Bakhmut. Unos ataques que por el momento no habrían dejado fallecidos, aunque el ejército ucraniano continúa trabajando sobre el terreno para evaluar los daños que este ha causado. Hablamos de que las tropas rusas habrían lanzado misiles contra algunas zonas residenciales de las localidades de Tetyanivsk, de Mykolaiv y de Krisa-Luka. Unas localidades que, según la inteligencia británica y tal como afirmaba el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta oficial de Twitter, podría responder a los intereses de Rusia de intentar tomar el control de estas zonas. Pero también se han producido algunos enfrentamientos, como decíamos, en el sur del país, sobre todo en el oblast de Jersón, donde el ejército ucraniano está intentando recuperar terreno que ha perdido en las últimas semanas. Es por esta razón que a lo largo de esta noche lanzó un misil contra lo que se estima era un depósito de armas ruso que tenían situado en la localidad de Novakajovka. Tras ese ataque, las imágenes que muestran los satélites es de un cráter, de un inmenso vacío en la zona atacada, así como también daños en los edificios colindantes. Pero este no es el único ataque que ha realizado el ejército ucraniano en esa localidad, ya que desde el viernes vienen lanzando diferentes ataques aéreos, como decimos, para intentar recobrar el control de esta zona que ha perdido contra las tropas rusas. Por su parte, el ejército ruso, y según recoge el medio estatal ruso TASS, habría dejado hasta 6 fallecidos y al menos docenas de heridos. Nacho. Bien, Pau, te quiero hacer una pregunta importante que tiene que ver con lo que de alguna manera, después de esta invasión rusa de Ucrania, está sufriendo prácticamente todo el mundo. ¿Cómo fue o cómo va el diálogo entre rusos y ucranianos para desbloquear las exportaciones de granos? Conocemos que ese diálogo ya ha terminado, diálogo que inició. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.